Vive Jesús. Dios les bendiga en esta mañana. Nos preparamos para comenzar. Damos gracias a Dios por este privilegio de estar en su casa, de estar en su presencia, de poder tener comunión los unos con los otros. Y en esta mañana conmemorar el aniversario número 28 de nuestra amada iglesia. Hoy nos sentimos contentos y Dios nos ha enviado una lloviznita, ¿verdad? Para que sepamos que Él nos bendice. Así que los invito a que tengamos un momento de oración. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos en esta mañana, agradecemos por tus misericordias que se renuevan cada día. Hoy somos privilegiados, Señor, porque podemos juntos y en armonía conmemorar y celebrar que durante los pasados 28 años, Señor, tú has estado en medio nuestro como nuestro guía, como nuestro pastor, como nuestro Señor y nuestro sanador, y tantas cosas maravillosas han sucedido en estos años, Señor. Queremos adorarte y glorificarte, y queremos darte honor a ti, Señor, porque sabemos que no hubiéramos llegado hasta este lugar si no hubiera sido porque tú has ido delante de nosotros, como cuando el pueblo de Israel caminaba, Señor, a través del desierto, rumbo a la tierra prometida. Y tú le acompañabas y les escoltabas durante todo el proceso. Así sabemos que tú lo has hecho, Señor. Es por eso que en esta hora queremos cantar, queremos aplaudir, queremos celebrar, queremos reconocerte y glorificarte, oh Dios. Permite que la manifestación de tu poder en medio de tu pueblo sea para crecimiento, edificación, consolación, para sanidad, para que ocurran hechos asombrosos en tu nombre, no solo en los que estamos aquí presentes, sino también en aquellos que nos miran a la distancia, aquellos que accesan, Señor, a través del internet, para que la bendición tuya los cubra a ellos también y los bendiga, Señor. Señor, queremos en esta hora suplicarte que tu intervención, oh Dios, sea aquí. Para edificación y crecimiento del pueblo de Dios que glorifica y exalta tu nombre, Señor. Úsanos, úsanos, usa cada ministro, usa el predicador de la mañana, usa cada elemento o sección que se estará haciendo en esta hora. Permite, Padre Santo, que sea, oh Señor amado, una bendición el estar y el compartir en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Nos alegra mucho en esta mañana ver a hermanos acercarse, venir y compartir y celebrar juntos la presencia del Señor. Como ya hemos dicho, tenemos la intención de celebrar este aniversario, Señor, que es una bendición, amado. Es una bendición porque cada año su gloria y sus misericordias se renuevan sobre nuestras vidas. Esta mañana sabemos que el tiempo ha pasado rápido y que hay gente que han estado con nosotros desde el mismo principio, pero también sabemos que hay muchos que se han añadido a través de los años. Antes de esta catacumba de Aguadilla y del mundo, cantemos a Dios una canción. Cantemos alabanzas a nuestro Dios, celebremos día tras día sus victorias, anunciemos su grandeza y maravillas entre todas las naciones. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios y más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones son dioses falsos, pero Dios hizo los cielos. Lleno está su santuario de majestad y esplendor, de gloria y de belleza. Pueblos todos,
catacumberos todos, reconozcan el poder de nuestro Dios y rindámosles homenaje. Vengan a los patios de su templo y traigan sus ofrendas y adórenlo como Él se lo merece. Inclínense a Él en su santuario majestuoso y que toda la tierra les rinda homenaje. En esta mañana, que digan las naciones, Dios es nuestro Rey. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Abramos las puertas de nuestros corazones y adoremos al que vive y reina para siempre. Vosotras puertas internas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Aleluya. Tú eres, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Toma tu lugar, oh Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Créeme, Dios no nos ha puesto abajo, nos ha puesto arriba. Él es quien nos cuida y protege. Adoremos al Señor dándole lo mejor de cada uno de nosotros. Trae tu adoración, trae tu expresión de reconocimiento, trae tus ofrendas, trae tu tributo delante del Señor en esta hora. Aleluya. Oh sí, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor entero, los sueños quiero que alcanzar.
Recíbelo, aleluya. Alabado sea Dios. Bendito el Cordero que derramó su sangre, pues Él nos limpió y nos dio acceso al Padre para que esta mañana podamos adorarle. Adora al que vive, dale tu ofrenda, dale tu sacrificio, dale frutos de labios que confiesen tu nombre, que en el cielo te escuchen. Aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Padre. Ciertamente hemos vivido tiempos complicados. Los últimos años han estado llenos de retos y oportunidades. De retos porque han surgido muchas cosas que no hemos tenido la forma de controlar. Pero también cada una de esas cosas ha abierto una puerta para que Dios se glorifique de una manera extraordinaria. Dilo fuerte, extraordinaria, porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Cuando miramos al pasado, tenemos una expresión de gratitud a nuestro Padre, porque nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha defendido, nos ha provisto. Ha sido para nosotros un cerco. Aleluya. Y hemos visto cómo la tragedia, la desgracia ha tocado a cientos de miles de personas. Mas a nosotros no ha llegado por el cuidado de Dios. Hay que adorar, hay que glorificar, hay que exaltar su nombre. Aquellos que le amamos, aquellos que le hemos conocido, sabemos que cada día es más dulce cuando estamos con el Señor. Aleluya, no hay bien para ti fuera de Él. Adora al Señor, danza en su presencia, reconócelo. Él es Dios. Yeah.
cuánto Jesús es lo mejor que le ha pasado en la vida. Amén. Aleluya. Dilo fuerte, dilo fuerte. Jesús es lo mejor que me ha pasado. Dios es grande. Amados, Dios es conocido en la Biblia por sus diferentes nombres. Lo maravilloso de los nombres de Dios es que cada uno de ellos se identifica con alguna situación o necesidad humana. Los nombres de Dios nos ayudan a entender cómo es Dios y cómo se revela a nosotros. Desde Abba, que es una palabra o un nombre de cuatro letras, que en español se le conoce como papi. Él se revela como un padre amoroso y tierno. Yahvé Roí nos revela al Señor que es pastor, lo que afirma que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Jehová Jiré es uno de sus nombres y habla del Señor que provee, que es el Dios suficiente para todas y cada una de nuestras necesidades. Él tiene el poder para atender, escucha bien, toda o cualquiera de nuestras necesidades. Cada nombre de Dios es un grito al mundo, es un grito a la iglesia, es un grito a nuestras vidas de que Dios hace maravillas y sus obras son asombrosas. Por esa razón, hoy podemos cantar: has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Adora al Señor junto a mí en esta hora. Decláralo. Oh, sí, Señor. Aumentado, oh Dios, tus
grandes son tus obras, oh Señor. Maravillo, me maravillo cada día que pasa, Señor, y veo tus hechos asombrosos actuando en favor nuestro. Oh, esta mañana te adoramos por tu victoria, Señor. Esta mañana te adoramos por quién eres tú. Porque no ha importado nuestra fragilidad y debilidad. Tú nos has hecho victoriosos, más que vencedores. Es por esa razón, aleluya, que podemos cantar. Celebra, 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 victorioso. Victorioso, Señor, en esta hora, gracias, gracias, aleluya, alabado, aleluya, tú eres digno, Señor, a ti damos la gloria. Porque nos coronaste de favores y misericordia, porque extendiste tu amor. Hoy somos bendecidos por ti. Gracias. Adórale, adórale, adórale. Aleluya. Oh, sí, Señor.
y poderoso Dios, asombroso Rey. Gracias, gracias por tantos favores. Gracias. En esta hora quiero invitarte a inclinarte delante del Padre, delante del Hijo y del Espíritu Santo, para dar gracias, para honrarlo por quien es Él. Gracias, Dios, en esta hora. Oh, Señor, aún si nos faltaran las palabras, aún si no pudiéramos declarar tu nombre, gracias. Aún cuando esa sea la única palabra que podamos pronunciar, gracias, gracias. No somos merecedores, no somos dignos, pero tú, Señor, nos has amado con amor eterno. Y es por eso que hoy, desde este altar, desde este recinto, inclinamos nuestras cabezas y damos honor. Te damos honor a ti, Señor. Te damos honra y te damos alabanza. Gracias por todos estos años. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el cuidado. Gracias por ser respuesta. Gracias. Aleluya. Sale del corazón.
te adoramos y bendecimos en ahora. Desde este altar, Señor, levantamos a ti expresiones de alabanza por quien eres tú. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. En este momento, yo quiero presentarles a un amigo y un compañero de ministerio pastoral, una persona que ha sido bien especial para mí, porque con el tiempo hemos estrechado lazos de fraternidad y de compañerismo en la fe y en el camino del ministerio. Él, ya lo han visto y lo han escuchado muchos de ustedes, pero hoy nos sentimos gozosos de que aceptó este reto de venir a ministrar la palabra en tiempos de aniversario. Quiero presentarles al pastor Benito Matos de la Iglesia Cristiana Tabernáculo Damasco de Aguadilla, quien viene junto a su familia para estar en esta mañana y celebrar junto a nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso y dale un toque de bocina para que él sepa que lo reconocemos en esta hora. Bendiciones. Todo suyo, pastor. Dios te guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana donde celebramos 28 años, donde la gracia del Señor ha estado sobre este ministerio y como resultado esa gracia ha operado en cada uno de los presentes, pero no solamente aquí hoy, sino los que han estado en estos pasados 28 años y así continuará estando sobre aquellos que aún permanezcan y las generaciones venideras. Por demás está decir que para mí es un grato honor, es un máximo placer estar aquí, pero antes de yo exponer lo que el Señor ha puesto en mi corazón para celebrar estos gloriosos 28 años de este ministerio, se me ha notificado que hay un pequeño espacio, una pequeña pausa, y se me ha notificado que hay un hermano que ha de dar un testimonio. Dios le bendiga, hermano. Estamos gozosos. Nos estamos gozando. Los líderes, ustedes saben, todos los que tienen los cartelitos y eso, vamos, este es el momento. Los que trajeron cartelitos, los líderes, por favor, se reúnen por acá. Ustedes saben los que son. Vengan para acá un momentito. Yo lo pedí a nuestro hermano Miguelo, nuestro hermano Marco, nuestro hermano pastor Marco, los pastores Miguelo y Marco, que pasen por aquí un momentito. Aleluya. Sin miedo, aquí, acá, sí. Pastor Marco, Pastor Miguelo. Búsquenme a Marco. Está por acá, ok. Voy a acercar un poquito más, yo sé que estamos con la cuestión de la distancia, pero ahí estamos. Queremos ser breves. Llegaron, llegó Pastor. Tengo a Miguelo, tengo a Pastor Miguelo. Gloria a Dios. Lindo es el Señor, linda mañana, lindo día, lindo devocional. Celebrando aniversario 28, un aplauso fuerte a Cristo, aleluya. Que hasta aquí nos ha llevado el Señor de su mano, aleluya. Pastor Marco, Pastor Miguelo, quiero leer esta porción bíblica, dice así. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en esta mañana queremos honrar y darle gracias a nuestros pastores,
por estar con nosotros en buenas y malas, por dirigirnos. Y yo quiero contar algo rapidito. Cuando yo era chamaquito, yo siempre estaba envuelto con la cuestión de las palomas mensajeras. Y una vez mi papá me dijo, te quiero hacer una jaula bien chévere, bien grande, que tú puedas hasta meterte dentro. Y yo, papi, eso está bueno. Y me llevó, yo si usted lo conoce, hay un sector en Camaseye frente al club de la policía que dicen el Cuco. Esa área ahí, con ese nombre, ya usted sabe cómo es eso de noche. Y me llevó por ahí con machete en mano. Y él iba al frente metiéndose, era como, esto mismo que ustedes ven ahí, hermano. Y él iba al frente con ese machete abriendo camino para que yo pasara por ahí sin problema. Él cogió un montón de cortadas. Él cogió picada de olvídate, de caillo, de todo lo que había allí. Pero hizo un espacio, un camino para que yo pasara por ahí. Y al final buscamos la madera para la bendición de hacer esa jaulita. Le doy gracias a nuestros pastores, Miguelo y Marco. Marco y Miguelo, porque ellos siempre van abriendo paso, camino para que nosotros vayamos por ahí. Ellos van al frente cogiendo golpes, cogiendo cantazos, cogiendo aruñazos, cogiendo las picadas de las avispas para que nosotros podamos pasar por ahí. Así que, pastores, muchas gracias, los amamos un montón. Estamos celebrando el 28 aniversario, pero estamos celebrando que ustedes son nuestros pastores y los amamos un montón. Un abrazo a todo el mundo, un abrazo. Por favor, abra ahí. Tesoro, está al revés, tesoro, el cartel está al revés. Mira para allá, ok. Y por ahí yo sé que hay unos cuantos. Allá atrás hay carteles también, míralos allá. Para nuestros pastores, ¿ok? Y le queremos dar por aquí a nuestros pastores. Miguelo. Pastor Marca, por ahí. No se vayan todavía. Miguelo. Y Pastor Marco. Y había hace tiempo un anuncio que decía que detrás de cada hombre hay una mujer. Es una mentira. Es al lado de cada hombre que hay una mujer. Y le damos gracias que tenemos a Esther y tenemos a Flor. Esa mujer, esa sierva que siempre están ahí. Fajá, con nuestros pastores, por favor, acércate por aquí, Esther. Flor, acércate también por acá, que tenemos un detallito para ti también, a ustedes. Sí, porque es que a veces nos olvidamos, miren, gente, la esposa de los pastores, se lo digo yo que soy hijo de pastor. Ay, Cristo. Ok, ¿esto es? Ok, pues mira, siguen gozando. Esto me lo puedo llevar yo. Esto está bueno. Ah, ahora sí, Esther, ¿dónde está Esther? Mira, hola. Esther, vente por acá. Esther, Flor, Flower, ya para acá. Esther, Flor, Dios mío. Flor, gracias por cuidarnos a Miguel y por siempre estar pendiente de él, ¿verdad? Y por estar al lado de él siempre. Esther, maravillosa Esther, gracias un millón por cuidarnos a Marco. Y por todo el trabajo que tú haces con él. Ese trabajo que muchas veces en el anonimato, pero que sin ellas, hermano, yo no sé. Así que Dios me lo bendiga y vamos a orar. Todos los líderes que están ahí, extendiendo las manos para acá y entregamos la parte al predicador. Todo. Iglesia, póngase de pie. Aquí todo el mundo, póngase de pie, extiende tu mano. Vamos a darle gracias a Dios por nuestros pastores. Dale, gracias. Esto también. Señor, mira tu iglesia, Catacumba 20, estamos celebrando en el día de hoy 28 años, pero también estamos celebrando los pastores tremendos que tú nos has regalado. La bendición que tú nos has dado, mi Dios, no uno, no dos, bendición doble de tener dos pastores excelentes, buenos, que velan por nosotros, que nos cuidan. Señor, que cuando nos tienen que alar la oreja, nos alan la oreja, Señor, para llevarnos a los pastos verdes, Padre bendito. Que cuando nos desviamos están con el callado ahí, Señor, y que aunque a veces nos duela, ese cantacito del callado es por nuestro bien. Yo te doy gracias, mi Dios. Yo te pido que tú los bendiga enormemente, que me les dé mucha salud a ellos y a sus familias completas, extendidas, mi Dios. Sus hijos, mamá Coca, bueno, todos, Señor, todas las familias, Padre bendito. La iglesia está agradecida y la iglesia reconoce el trabajo de estos dos siervos, de estos dos varones tuyos. Bendícelos enormemente, Señor, y seguimos celebrando en este día. Muchas gracias, mi Dios. Amén, amén. Y a su nombre. Pastor, todo suyo. Perdone, pastor, ¿verdad? Pero que esto fue surprise. Aleluya. Yo sabía que era una sorpresa. Me dijeron, di que es un testimonio porque a Marco le va como que agitar, que lo sacara de orden. Pero estas son las cosas hermosas que motivan al ministerio pastoral a continuar adelante, más allá del llamado y la pasión. Son estos momentos de reconocimiento que nos hacen ver que todo lo que hacemos vale la pena. A las esposas, a Flor y a Esther, que como bien dijeron, muchas veces no entienden lo complejo de ser la esposa
de un ministro, ustedes deben de entender que como pastor nosotros tenemos la tendencia de llevarnos sus cargas, pero son estas mujeres divinas, estas mujeres de Dios, estas guerreras las que llevan nuestras cargas. Así que un aplauso no solamente para los pastores Marcos y Miguel, sino también para Esther y para Flor. Yo no quiero extenderme y yo no quisiera quitarle tiempo a la palabra del Señor. Mi deseo es que usted pueda ir conmigo al libro del profeta Habacuc y durante la próximos minutos hemos de disertar este mensaje que ha puesto el Señor en mi corazón, el cual se llama creyente o practicante. Así que cuando usted encuentre el capítulo 3 del libro del profeta Habacuc, usted diga amén, usted toque bocina, para así entonces yo entender que estamos todos en la misma sintonía. Oremos. Eterno Dios y Padre celestial, a ti te damos gloria, a ti te damos toda honra, a ti te damos gracias. Tú has sido bueno, Señor, en medio de este tiempo. Yo te pido, Dios mío, que en medio de esta celebración tú sigas bendiciendo abundantemente esta casa, este lugar, estos hermanos en la fe. Yo te pido, Señor, que tú sigas prosperando, que tú sigas poniendo este ministerio en gracia con este pueblo y que tu poder siga fluyendo para la transformación de esta ciudad. Yo te pido esto, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y gracias. En estos tiempos donde he aprendido a manejar el balance ministerial, personal y familiar, he aprendido a tener que decir que no en muchas de las cosas que aparentan en la vida. Pero cuando se trata de la amistad, del compañerismo que me ata su pastor Marcos Camacho, no hay un no en mi boca. En esta invitación le tuve que decir que sí, como en otras ocasiones. He decidido siempre decirle que sí a Marcos. Tanto es así que me une en esta afirmación porque le amo grandemente, le respeto grandemente. Y yo quisiera que todos ustedes apreciaran tanto a su pastor como yo le aprecio, tanto como yo le amo. Quisiera yo tener a Marcos como ustedes lo tienen domingo tras domingo, día tras día, semana tras semana. Pero ocasionalmente pasa el tiempo, pasan los meses y a mí me sobra algo de su pastor para yo deleitarme de sus consejos y de su compañía. El libro del profeta Habacuc, estaré leyendo los versículos 1 y 2 y en adelante del versículo 17 hasta terminar el capítulo 3. Y leemos para la gloria del Dios Todopoderoso. Habacuc 3, 1 y 2 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El versículo 17 en adelante dice: y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Cuando nosotros leemos este libro del profeta Habacuc, debemos de entender que el pueblo de Israel está sumido ante una eminente amenaza. El pueblo convulsa espiritualmente y ha de pagar las consecuencias de sus actos que los han alejado de Dios.
Eminentemente, Dios habla sobre el juicio sobre la nación de Israel y presenta a un pueblo poderoso, a los pueblos de los caldeos. Y es en este contexto donde Dios utiliza al profeta Habacuc para no solamente hablarle al pueblo, sino para que nosotros podamos entender que en medio de la crisis hay un Dios que aún está sentado en su trono. Cuando miramos el capítulo 1, vemos una queja, una letanía, vemos un sentir de dolor en un hombre de Dios, porque nosotros hoy en día debemos de entender que aunque estamos llenos del Espíritu Santo, aunque somos gente santa y sagrada, apartada para el servicio de Dios, aunque nosotros somos un pueblo redimidos por la sangre de Jesucristo, empoderados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que hemos recibido el Espíritu de adopción porque tenemos un Padre en los cielos, tenemos que aceptar que al fin y al cabo somos seres humanos frágiles de barro, que nos frustramos, nos molestamos, nos llenamos de temor y ansiedad. Y es en este tiempo donde Habacuc comienza a quejarse delante de Dios. Comienza a cuestionar a Dios de por qué el impío prospera, de por qué el que es malo le va mejor al que aparentemente es bueno. No solamente se queja de la circunstancia, no solamente se queja de lo que está rodeando, sino que expone que el enemigo que se avecina a conquistar al pueblo es mucho mejor que ellos. Es decir, no hay una situación presente que están viviendo donde él pueda decir que Israel tiene esperanza. Comienza a decir que los caldeos tienen mejores caballos que nosotros. Sus armamentos y recursos son mejores que los nuestros. No hay manera de escaparnos de esta. Me parece que hay unos elementos que podemos extrapolar en la cual nosotros nos podemos identificar. Nos frustramos cuando vemos el mundo que parece que prospera. Nos molesta cuando parece que el impío le va mejor que a nosotros. Nosotros tenemos a cuestionar a Dios cuando tenemos pérdida en este tiempo tan convulso como en este tiempo que el profeta Habacuc habla a su pueblo. Parece que nos quejamos porque hay muchos huracanes que nos están destruyendo. Hay muchos temblores que no nos dejan dormir, que nos han llenado de temor, que hay un COVID que nos ha puesto a la expectativa de lo que va a suceder en el mundo. Y es en esta queja y en esta humanidad donde Dios tiene que hablarle a su pueblo para recordar que nosotros no solamente somos creyentes, sino que a pesar de los tiempos, nosotros tenemos que también ser practicantes. Hello. Bueno, sigo exponiendo lo que dice el libro de Habacuc, porque el libro de Habacuc no solamente, aunque es un libro corto, está lleno de mucho contenido espiritual y edificante. De hecho, es un libro que nos da unos textos fascinantes. Usted puede recordarse de aquel texto que aparece en el libro de Gálatas, en el libro de Hebreos, que dice: "Mas el justo por la fe vivirá". Pues aparece aquí por primera vez en el libro de Habacuc. En su contexto se refiere de que nosotros no solamente debemos de creer en las cosas que Dios ha de hacer, sino que tenemos que poner en práctica lo que nosotros creemos. Hoy todo el mundo se canta cristiano, y usted me disculpa, hermano, si ofendo a alguien. Sí, hay muchos creyentes hoy en día, pero hay muchos muy pocos practicantes. El COVID ha revelado el carácter verdadero de los hijos y de las hijas de Dios, de los que decían ser y de los que verdaderamente hacen. Cuando nosotros miramos este capítulo 1, la queja termina con unas preguntas muy incisivas y muy retóricas de parte de Habacuc a Dios. Y él dice: "Tú has hecho a los hombres como peces que son sacados del mar. A ti se te ha olvidado que nosotros sabemos que tú eres un Dios justo y santo. Tú no te puedes olvidar de las promesas que tú le has hecho a tu pueblo. ¿Hasta cuándo hemos de vivir las injusticias?". En el capítulo 2 vemos frases célebres
de la respuesta a Dios. Vemos a un Dios diciendo, lo que yo voy a escribir, la visión, escríbela de manera tal porque avanza hacia su cumplimiento. Tú podrás estar viviendo una crisis, pero la crisis no tomó por sorpresa a Dios. Tú podrás llenarte de ansiedad, pero tu ansiedad no tomó por sorpresa a Dios. Tú podrás llenarte de temor, pero tu temor no tomó por sorpresa a Dios. Las circunstancias presentes no cancelan y no abortan el propósito de Dios en tu vida. La crisis humanitaria y social y sanitaria que vamos viviendo no desechan la voluntad de Dios sobre este pueblo, sobre este ministerio. Y antes del COVID hubo un ministerio catacumba. Y después del COVID sigue abriendo un ministerio catacumba. Porque Dios no es hombre para arrepentirse. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A mí me parece que ya acabé con la introducción. Y ahora, si me permiten, por 10 minutos he de predicar. El capítulo 3 comienza con un título donde dice la oración de Habacuc. Cuando nosotros miramos esta porción del capítulo 3, nos damos cuenta que solamente el versículo 2 es una porción de la oración. Que el Sigiñot es una canción donde el profeta Habacuc, muy hábilmente inspirado por Dios, establece un poemario, una canción sublime con un orden perfecto en su métrica, verso tras verso. Pero en cuanto al ritmo, en cuanto a la cadencia, en cuanto a la tonalidad de la canción, el Sigiñot, lo que se refiere es que es una canción con un ritmo errático. Por lo tanto, emana de las emociones de aquel que compone y expresa esta versión artística de la canción. Este verso o esta canción, esta oración, expresa el más sentido y profundo emoción del profeta en cuanto a toda la experiencia que están viviendo. Y el profeta habla y dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Y nosotros como creyentes, para ser practicantes, tenemos que recordar que nuestra vida es vivida por fe. El mismo profeta Habacuc establece en ese capítulo 2 que más el justo por la fe vivirá. Pero tú no puedes vivir una vida practicante si primero no eres lleno de fe. Tienes que oír la palabra de Dios. Tienes que procesar la palabra de Dios. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que provocar en ti una sensación, un elemento de cambio, porque el profeta no solamente dice que oí tu palabra, sino que temí. Y esta palabra temí no se refiere al inherente miedo emocional de las circunstancias, sino al temor de que es Dios santo, sublime y sagrado que está hablando constantemente a su pueblo. Por cuanto yo escucho, yo me lleno de fe, pero temo porque el que me está hablando es Dios. Y no solamente yo puedo alcanzar una vida que agrada a Dios por mis obras y por ser practicante de lo que creo, sino que es la palabra lo que inserta en mí un nuevo pensamiento, una nueva emoción, una nueva experiencia que me conduce a mí a tener una conducta diferente a la que tiene el mundo. Por tanto, ahora yo puedo clamar al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y yo quiero que usted sepa, porque quiero compartir algo, porque es en esta experiencia del profeta Habacuc que él habla de la inminente invasión de los caldeos.
Tiempo después, el profeta Daniel, después de la invasión de los caldeos, después de la invasión de la nación babilónica, de los persas, en el capítulo 2, Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, el profeta Daniel, el líder Daniel, está viviendo una experiencia muy parecida a la que tiene Habacuc. Está viviendo tiempo donde naciones conquistan naciones y él le sirve a diferentes reyes. Él le sirve a diferentes cortes reales, le sirve a diferentes naciones. Y hay una crisis en medio del pueblo. El liderato de la nación tiene una conjunción espiritual y psicológica y emocional que ha recibido algo el cual ellos no pueden manejar. Han recibido una revelación la cual él no puede entender. Y Daniel ora para que haya revelación sobre él porque entiende que es Dios que le quiere hablar a su pueblo. Usted y yo, la iglesia de Jesucristo sobre esta ciudad, somos los intérpretes de los tiempos convulsos y proféticos que estamos viviendo. No le toca al gobernador, no le toca al Senado, no le toca a la Cámara, no le toca a los alcaldes. Le toca al pueblo de Dios interpretar lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y allí Daniel dice, ajá, yo quejándome de lo que estamos viviendo. Yo hablando mal de lo que estamos experimentando. Diciendo, Dios, ¿cuándo tú vas a acabar con el COVID? Dios, ¿cuándo? O sea, porque estamos diciendo que estamos locos que se acabe el año, pastor, ya. Como si mágicamente el 2021 fuera a cambiar tu vida. Parece que se nos olvidó de los pseudoprofetas que dijeron en el 2019, el 2020 va a ser tu año. Tiempo de restauración, tiempo de cosecha. Yo tengo un Daniel que dice, espérate, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero cuando Dios le revela, Daniel dice, ay, espérate, es que ahora yo entiendo. Jehová Dios quita y pone reyes. A mí no me compete eso. A mí eso a mí no me preocupa. El Señor Jehová Dios muda y pone las diferentes temporadas y tiempos. Con eso yo no tengo que disputar porque tampoco tengo control sobre eso. Y dice más el profeta Daniel. Dice, ahora yo entiendo que el Señor le ha dado revelación a su siervo. Y que a él le ha tocado hablarle a su pueblo en este tiempo. Y nosotros nos quejamos porque la convulsión política y social nos tiene a nosotros distraídos de lo que nosotros debemos de entender que es importante. Que es que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo para nosotros poder ver lo que a mí me toca hacer en medio de este tiempo. Nosotros nos quejamos que el político no hace. Nosotros nos quejamos de que el líder aquel no hace. De que el COVID impide hacer esto. De que los temblores me han impedido hacer esto. De que la situación económica me ha impedido hacer esto o aquello. Y tú puedes decir, es que el 2020 ha sido trastocado mis planes. Pero los planes de Dios no ha cambiado. Tú tienes que entender como el profeta Daniel y decir, a mí no me importa quién gobierna. A mí no me importa la sazón del tiempo, si el tiempo es malo o es bueno. Yo soy iglesia en tiempos de gloria. Yo soy iglesia en tiempos de crisis. Yo soy un hijo, una hija de Dios en medio de la adversidad. Y soy un hijo y una hija de Dios en medio de la victoria. Si hemos llegado aquí a Ebenezer durante estos 28 años, debemos de enfocar no en que el 2021 va a ser diferente. No. Si usted piensa que a las 11:59, bajo el toque de queda y una orden ejecutiva draconiana, mágicamente su futuro, sus circunstancias, lo que le circunscribe a usted a su alrededor va a cambiar mágicamente, usted está muy equivocado. El clamor debe ser,
Señor Dios, yo oigo, yo temo, yo ejecuto. Por lo tanto, aviva la obra en medio de los tiempos. Si tú estás esperando que llegue el 2021 para hacer lo que te tocaba hacer en el 2020, my honey, yo te tengo que decir que estás tarde, querido, querida. Si tú estás esperando el 2021 para manifestar lo que Dios te llamó a hacer en el 2020, la guagua se está pasando. Si tú estás esperando el 2021 para ponerte para tu número con Dios, el reloj sigue avanzando y tú sigues atrasando. Jehová Dios, avívame a mí, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo no tengo espacio para disertar sobre los siguientes 13 versículos. Yo tengo que ir inmediatamente a la conclusión de este hermoso libro del profeta Habacuc. Y él concluye diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vaca en los corrales, yo tendría que decir, y aunque el COVID nos arrase, y aunque la tierra tiemble, y aunque sigan robando los políticos, y aunque la gente siga al garete, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Y te tengo noticias. Dios no habita en este tiempo. Dios es el creador del tiempo. Dios, en el aspecto teológico, está fuera del marco del tiempo. Él es eterno. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Él creó el tiempo para la disposición del hombre, pero a Dios no le afecta. Por lo tanto, si Dios es mi salvación, no depende de los tiempos mi operación. Basta ya de ser creyentes. Tenemos que volvernos en practicantes. Tenemos que volver a las obras de Dios para que Él avive en nosotros su propósito y su querer. No solamente Jehová es mi fortaleza, Él hace mis pies como sierva y en mis alturas me hace andar. Y con esto voy concluyendo. Porque la higuera es un fruto que brinda sanidad. La vid es un fruto que da vino, símbolo de pacto. El olivo es fruto de que cuando se exprime, nos brima aceite para la unción. Y a mí me parece que nosotros atamos los beneficios que recibimos como hijas e hijas de Dios para nosotros establecer que también estamos en nuestra relación con Dios. Pero el profeta concluye diciendo que aunque no haya sanidad, aunque no haya unción, aunque yo no entienda el tiempo del pacto porque no lo veo cumplir, con todo yo me alegraré en el Señor. Concluyo con esta anécdota. Hace muchos tiempos trabajaba yo en un lugar donde era un edificio alto. Llego por la mañana, estaciono mi vehículo en el estacionamiento, tomo de referencia los vehículos que están alrededor. Cuando llega a las 3 de la tarde, está ramándose sendo aguacero. Me asomo a la puerta y me doy cuenta de que mi marco de referencia cambió. Los vehículos que estaban al lado de mi vehículo ya son vehículos diferentes. Así que se me hace difícil establecer dónde está mi vehículo. Yo tengo que decidir arriesgarme y darme la empapada de mi vida, o perderme en el estacionamiento buscando mi vehículo, o esperar a ver cuando Dios quiere, como decimos nosotros en el campo, a que escampe. Muchas veces nosotros nos hemos sentido perdidos en la vida. Perdemos los marcos de referencia a los cuales nos enfocan a nuestro destino. Muchas veces no encontramos ya ese objetivo claro que teníamos en la vida,
queremos prosperar, queremos establecer negocios, queremos crecer en nuestro trabajo, queremos crecer en el ministerio. Tal vez 28 años atrás era mucho más claro hacia dónde iba Catacumba de lo que es en medio de esta experiencia del COVID. Eso pasa. Nos perdemos en el camino, perdemos los puntos de enfoque, perdemos la habilidad de nosotros establecer un compás espiritual hacia dónde vamos. Y a mí se me ocurre volver hacia adentro del edificio, subir 6 pisos y mirar desde la ventana del último piso hacia el estacionamiento. Y allí fácilmente, en menos de 3 segundos, pude divisar mi vehículo y saber dónde estaba ubicado. Con esto, lo que les quiero enseñar, conforme a la palabra del profeta Habacuc, es que muchas veces las circunstancias que nos rodean en este plano de nuestro nivel terrenal nos hacen que nosotros perdamos la habilidad de establecer cuáles son las direcciones meritorias en las cuales tengo que caminar. Y se resuelve cuando yo me elevo. Se resuelve cuando yo puedo alcanzar una altura y borrar mi perspectiva presente y adquirir una perspectiva de Dios. Y cuando las cosas no van como yo quiero, y aunque la higuera no florezca, y aunque la vid no dé fruto, y aunque el producto del olivo falte, y aunque a veces, pastor, las ovejas se van del corral, con todo yo me alegraré y me gozaré, porque el Señor es mi fortaleza y en mis alturas. ¿Alguien me está entendiendo ahora? A veces, para nosotros mirar el problema desde otra óptica, tenemos que andar en la altura que Dios quiere que yo ande. Porque el problema aquí en este plano me parece muy grande. Pero cuando yo me elevo, yo dice, oye, qué chiquito se ve mi carrito ahí. Desde la óptica de Dios, tu problema no se ve tan grande. Tu circunstancia no se ve tan gigante. Cuando tú te elevas, my God, hay algo que sucede con tu perspectiva de vida. Tú comienzas a entender por qué la Biblia dice el justo, mas por la fe vivirá. Este 2021, tú no pretendas que cambie de afuera hacia adentro, si no pretende que por tu fe tu vida cambie de adentro hacia afuera. Aviva la obra, aviva la obra, aviva la obra en medio de estos tiempos. Yo te invito a estar puesto de pie conmigo en esta aún mañana. Entiende algo, comprende algo, pueblo de Dios. Los tiempos no van a mejorar. La Biblia me enseña que vamos en una vorágine de aceleración hacia el cumplimiento de los últimos tiempos, donde establece que las cosas no van a mejorar. No hay gobierno terrenal que arregle lo que está sucediendo. Requiere que todo avance hacia el fin y que el Cristo de la gloria regrese en su tiempo, para en un tiempo futuro reinar sobre esta tierra. Pero mientras el hacha va y viene, como decimos en el campo, nos toca a nosotros vivir y experimentar lo que Dios tiene para contigo en este tiempo. No es para el 2021, no es para el 2022, no es para cuando llegue la vacuna, no es para cuando llegue la cura. Es Dios, revélame qué es lo que me toca a mí hacer hoy, ahora, ahora, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la ansiedad, en medio de la confusión, en medio de la adversidad, en medio de la depresión, en medio... ¿Alguien está aquí conmigo? Los tiempos no definen quién tú eres. Las circunstancias no definen tus acciones. Usted es un hijo de Dios.
Usted es una hija de Dios. La última vez que yo leí la Biblia, el Espíritu Santo y su poder moraban en usted. Que usted había resucitado con Cristo de en medio de la tumba. La última vez que yo leí la Biblia, usted era nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido para manifestar las virtudes, no la tuya, no de catacumba, no del pastor, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Y es en medio de la crisis, es en medio de las tinieblas, cuando no podemos estar apagados, es cuando más debemos de creer y caminar en fe, es cuando más debo manifestar los dones que muchas veces los dejamos en estado latente por lo que estamos viviendo. Usted es una criatura de Dios. Usted está aquí con un propósito y una razón de ser, con una función y una asignación, con un carácter profético y un destino. Le toca a usted decirle: Señor, más allá de los tiempos, aviva, aviva, enciende lo que está apagado en mí, enciende lo que está apagado en mí, enciende lo que está apagado en mí. Que de aquí a 28 años más podamos celebrar que hoy tú te activaste y cumpliste lo que Dios quería hacer contigo en este tiempo. Levante sus manos, cierre sus ojos y ayúdeme, ayúdeme a orar. Eterno Dios, a ti te doy gracias, a ti te doy gloria. Señor, yo te pido que tú bendigas este lugar, que tú bendigas a estos hermanos, que tú bendigas al pastoral de este lugar, que tú bendiga a los líderes, a los diferentes ministerios. Yo te pido a cada uno de los servidores, Señor, que tú les bendigas abundantemente. Yo te pido, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí y nosotros gritamos a los cuatro vientos: oh Jehová, aviva la obra en medio de estos tiempos. Pedimos, Señor, que tú pongas un espíritu que nos lleve de ser creyentes a ser practicantes. Que este 2021 no cambie por lo que decimos, sino por lo que hacemos, Señor. Yo te pido, oh Dios, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo encienda cada propósito. Tu Espíritu Santo encienda cada ministerio, cada función. Porque tú, oh Dios, porque tú, oh Señor, eres el Señor de los ministerios. Tú eres el Señor de los llamados. Tú eres el Dios que hace la obra en medio nuestro. Yo te pido esto, Dios. Yo te pido esto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted le puede dar un aplauso al Señor bien fuerte. Hasta aquí mi parte. A ustedes gracias, Pastor Esther. Gracias, muchas bendiciones. Ha sido un honor para mí.
Esta mañana nos hemos gozado en la presencia de Dios y hemos celebrado este aniversario número 28 de nuestro ministerio. Quiero que se den un fuerte aplauso a todos por ser parte, por estar aquí en el servicio a Dios. ¡Aleluya! Quiero pedirle a mis hermanos Daisy, Luis, Lizaira, Arnaldo, Miguelo, Osvaldo, Evelyn y Wilber, que pasen aquí al frente. Queremos darle un pequeño regalo con mucho amor. Creo que me falta uno, Nelson. Pasen un momentito, es rápido, guarden la distancia entre ustedes. Queremos hacerle un humilde obsequio en el amor del Señor a los hermanos. Muy en breve vamos a estar entregándoles también un pequeño obsequio, un recordatorio. Y también hemos ordenado almuerzo para aquellos hermanos no tengan que salir corriendo a cocinar. Así que la realidad es que nos ha llegado más personas de las que esperábamos, así que es posible que algunos podamos pasar y darle el espacio. Creo que son 101 personas y tenemos como 80 almuerzos. ¿Cuántos son? 83 almuerzos. Así que hay unos cuantos que ya hemos decidido ofrendarlo para bendecir a otra familia. Amén. Y aquellos que son padres, que saben que los hijos no se comen la porción completa, pues posiblemente puedan decir, yo comparto la mía con mi hijo, ¿ok? Están aquí. Le vamos a entregar este regalo de parte de la congregación. Esperamos que le sea de gran utilidad. Lo escogí con mucho cariño y con mucha devoción. Y espero que les sea de gran bendición. Mientras tanto, voy leyendo lo siguiente. Escúcheme bien. Mirando el pasado con gratitud, el presente con confianza y el futuro con esperanza. Una nota de agradecimiento. El tiempo continúa su camino. Ya son 28 años desde que comenzamos esta obra de amor hacia Dios y hacia su pueblo en la Catacumba 20. Dios ha sido bueno y nos ha bendecido. También nos ha concedido ver el fruto y resultado del trabajo realizado. No podemos negar que ha sido maravilloso ver a los niños crecer, a los jóvenes convertirse en adultos y a nuestros adultos verlos madurar en el Señor. Hoy yo quiero aprovechar ese momento para darle las gracias por caminar a mi lado
por ser fieles colaboradores de la obra de Dios y de este arduo trabajo. Nuestras acciones y labor combinadas han hecho que sea más fácil y más liviana la carga y el esfuerzo. Por tanto, compartimos el logro y el triunfo. Un gracias bien grande también a su familia por el desprendimiento y participación en todo este esfuerzo y sacrificio. De parte de los hermanos de la congregación, cuenten con nuestras oraciones, con nuestros ruegos, para que la bendición de Dios sea sobre todos y cada uno en cada uno de los días de su vida. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, del apóstol cuando dijo en Hebreos 6:10, Dios no es injusto y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Un abrazo, mis respetos y una gran expresión de gratitud por el trabajo. Que Dios los bendiga y que Dios les guarde. Fuerte el aplauso para estos hermanos. Dios los bendiga. Ese es para doña Esther Camacho. Que Dios la bendiga. Una expresión de cariño de mi parte para ti. Sorpresa. Dios les bendiga y Dios les guarde. Ahora al salir. Pues entonces pueden salir en sus propios carros. Dios los bendiga mucho.